Sí, ya, por favor, ¿ya? ¿Podría explicar la denuncia que viene realizando? Vamos, señor. ¿No puede decir la denuncia que viene a realizar? La denuncia que viene a realizar. La denuncia que he formulado hoy ante la fiscalía. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es la denuncia dirigida al presidente regional, ¿sí?, contra el actual gerente de la subregión Pacífico. ¿Por qué? Y contra todos los funcionarios. ¿Por qué? ¿Los motivos? El motivo es por la compra de consejeros. ¿Cuáles son las pruebas que ha presentado el señor Cacho? El audio. Bueno, estamos... ¿Qué audio? ¿Qué dice el audio? ¿Qué dice el audio? Ahí tenemos... No, vamos a poder conversar, señor consejero, con Cacho Cachada, por favor, en directo. Por favor, cuéntenos esta denuncia que está haciendo ahora el Ministerio Público. Yo no voy a ver a repetir la radio. ¡Déjalo pasar, déjalo pasar! Ya he entregado audio, he entregado la transcripción. No, la transcripción y un audio que es materia de una denuncia en donde se demuestra verdaderamente la compra de consejeros regionales, en donde se demuestra los diezmos y hasta el 15% que se paga en la subregión Pacífico. ¿Puede decir lo que dice usted? ¿Usted no puede? Bájame la mano. ¿Cuántos consejeros y quiénes son? Hoy estoy demostrando que se ha comprado a dos consejeros. Así textualmente, ¿cuánto le había dado a cada uno de ellos y qué habrían recibido? ¿Quiénes son? El consejero actual, Marreros, es el consejero que hoy está actualmente recluido en el penal de Huaraz. Él manifiesta que se le ha dado una hora por encargo, se le ha puesto su alcalde, pero como él desconoce casi de todo esto, de los 100.000 soles que debería de tocarle, solamente se le ha dado 20 y 80 se lo han agarrado otros. Que la fiscalía tendrá que llamar a ellos para que digan por qué se hable esos montos, quién le entregó, y toda la investigación tiene que ser una investigación seria en donde determinar qué obra se le ha dado. El otro consejero es Roy Ipanaqué. Roy Ipanaqué, Jota, el consejero de Casma, en donde este consejero ha recibido de parte del consejero Yuri Pérez Reyes, por encargo del presidente regional, la suma primera de 100 soles, luego de 1.000 y luego de 5.000, hasta esa fecha. Y hay otros consejeros que han sido dados la suma por autorización del presidente regional, 10.000 entre otros montos, pero encargado que el gerente actual de la subregión Pacífico, el doctor Luis Arroyo Rojas, era el que tenía que entregar esta cantidad de dinero. ¿Puede dar los nombres? Nadie de la prensa le va a preguntar. ¿Por qué no le pregunta? Pero danos los nombres. Porque la prensa no puede estar sometida a los acreditos personales. ¿Pero por qué el temor de no decir de dar los nombres? Porque tarde o temprano este gobierno va a caer. ¿Qué?